Hola, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En mi canal, una nueva serie, va a ser una serie en principio seguramente corta, que va a ser de Terraria, un juego que, bueno, pues no he tenido la oportunidad de jugar demasiado debido a que, bueno, básicamente dedico mi tiempo a grabar series para el canal, pero como sabéis estos días, pues he tenido la mala suerte de que mi portátil se ha estropeado. Y mi PC, digamos, de sobremesa no es que digamos muy bueno, con lo cual no puedo jugar a muchos juegos, pero Terraria es un juego perfecto puesto que no requiere demasiados gráficos ni nada. Con lo cual lo que pensé es hacer una especie de serie de un jugador en la que día a día iré grabando siguiendo vuestros consejos y haciendo lo que vosotros me mandéis que haga. Así que vamos allá. Un jugador, crear personaje. Vamos a modificar nuestro personaje a gusto. Vamos a ponerle el pelo, por ejemplo, morado. Vamos a ver cómo de morado se lo podemos poner. Así yo creo. Yo creo que así queda chulo. Vale, ya tenemos el pelo. El color de los ojos tiene que ser algún color llamativo. El rojo mola bastante, yo creo, ¿no? Cuanto más rojo, mejor. Ahí. ¡Pup! Vale, la piel se la vamos a poner. ¿De qué color le ponemos la piel? Nada, la piel se la vamos a poner normalita. Vamos a poner la tez un poco más oscurita. Ahí. Tirando a morenillo. Oh. Vamos a ser un hombre. Los personajes novatos sueltan dinero al morir. Los personajes son objetos. Vamos a jugar con el novato porque soy bastante noob en el juego. La última vez lo jugué en el normal y lo de que se soltasen los objetos que hay que memoria no me hacía ni puta gracia. Así que. Aunque bueno, es la gracia de este juego, no es un juego de survival. Yo creo que por lo demás. Ah, la ropa hay que cambiar también. Vamos a cambiar la ropa. La camisa va a ser de color verde, como la camisa que tengo yo. La camiseta mítica mía. Que muchos me preguntáis que si no tengo otra camiseta, coño, claro que la tengo. Lo que pasa es que siempre coincide que es esa. Los pantalones vamos a ponérselos así oscurillos. O sea, o, no, mejor, vaqueros, ¿no? Que es como suelo ir yo. Ahí. Ahí estamos. Y la camisa, pues vamos a ponérsela blanca, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Creo que es así, ¿no? Ah, no, entonces se ve lo de arriba, ¿no? Ok, pues nada, verde. Se lo dejamos así. Y los zapatos, pues. De color. Por ejemplo. Vamos a ponerse los rojos, ¿qué coño? Que sea un canteo. Ahí vamos. Este es mi personaje, gente. Vamos allá. Nombre del personaje. Bueno, nombre del personaje va a ser Mentos. Vamos a aceptar. Este es nuestro personaje. Vamos a cogerle. Y vamos a crear un mundo. Vamos a ponerlo pequeño porque va a ser un mundo en principio corto. Va a ser para pocos episodios. Y lo vamos a llamar. Vamos a llamarlo. Yo qué sé. ¿Cómo se llama? Claymore. Ahí vamos. Lo de Claymore es porque acabo de ver el anime, básicamente. Me ha gustado muchísimo. Y digo, pues bueno, vamos a hacerle un poco de honor al anime. Vamos a llamarlo Claymore. La gracia de esta serie, como os digo, va a ser una serie muy corta que va a durar hasta que me arregle el portátil para no dejaros sin vídeos todos los días. Lo interesante es que vais a ser vosotros los que elijáis qué es lo que tengo que hacer, me vais a dar consejos y demás, porque sé que muchos suscriptores míos, digamos, juegan asiduamente al Terraria, yo no. Y bueno, pues sé de que de esta manera va a ser más fácil que yo aprenda a jugar, básicamente. Así que. Esperemos que lo haga más o menos bien. Está creando todavía el mundo. Yo tengo otro mundo creado en lo que es el portátil. Pero evidentemente las partidas se quedan guardadas dentro del portátil. Con lo cual no aparece aquí. Ok, este es el mundo. Claymore. Vamos a cargarlo. Imagino que me abrirá bien. Y ahora veremos a ver si pues puedo jugar con una mínima decencia y no está muy lagueado el asunto. Vamos a ver. Ok. De momento. Ok. Estas son las teclas. Pum, pum. Ok. Me tengo que acostumbrar todavía a los controles. Sé que lo importante es recolectar mierdas. Así que vamos allá. O sea, coger un poquito de leña.
Toma, niño, fuera. Estos sé que son los PJ que dan en el juego y tal. Sé que van apareciendo más. La primera casa que haces se quedan ellos a vivir. Cuando tienes una mesa, una cama y no sé qué hostias, se quedan a vivir. Y luego, según vayas haciendo más casas y vayas consiguiendo determinadas cosas, pues van apareciendo más personajes por el juego. Hay piratas y la de mi madre. Y cada uno te da pues bonificaciones. Este te da simplemente consejos. Y te jode la primera casa, básicamente. Así que yo os aconsejo que, bueno, desde mi perspectiva noob, que si empezáis este juego y hacéis la primera casa... la primera casa tratad de hacerla siempre pequeña y tal, no le dediquéis mucho tiempo porque se va a dedicar este tío a vivir ahí y el hijo puta se dedica a entrar a tu casa y a dejarte abrirte las puertas, con lo cual te entran todo tipo de bichos por la noche y te joden todo. Pero bueno, os lo digo para que lo sepáis. Para los que no sepáis cómo funciona el juego, bueno, pues el juego es en plan Minecraft, es un estilo semejante al Minecraft. La diferencia está en que este se centra más en, bueno, pues en el tema de... Ya no tanto yo creo que en la construcción, sino en el tema de la supervivencia y demás. Y más de exploración y hay muchos bosses y tal. Yo creo que, no sé, es un juego entretenido. Me gusta más que el Minecraft. El Minecraft me parece demasiado abierto. En este pues puedes hacer otras historias y tal. O sea, por aquí, a ver, coño, vaya lagazo. Vamos a ir a coger nuestras cosas. Bueno, como veis, hay enemigos de estos. Estos son importantes porque las... Vamos a ponerlos la... Mierda esta, ahí. Ay, me está hablando la novia. Pues claro que me gusta el Terraria, coño. Sonrisas con el Terraria. Un baúl. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, hay bastantes cosas. Vamos a meternos todo. Cuerda, flecha de madera. Vale, esto es barras de... No sé qué es exactamente eso. Pero barras de algo, botella, poción curativa menor y monedas. Ok. ¿Cómo se hacía para salir de aquí? Podía haber dado aquí. Ok. Con el escape. Ok. Hay que ir. Hombre, cuchillas ninja de estas. Estas son importantes y tal. Para cuando tienes que meter con enemigos que son más fuertes que tú y eso. ¡Yuhu! Vamos a matar al bicho ese. Ok. Aquí hay piedra. Vamos a coger piedra. Que siempre es importante para nuestra primera casa y eso. Sí, vamos a coger piedra, vamos a... El principio, evidentemente, pues es un poco aburrido, ¿eh? Tienes que ir haciendo tus... Como en el Minecraft, vaya, reuniendo minerales y reuniendo historias para ir construyendo tus casas y tal. Luego ya, cuando tienes bastantes minerales, bastantes cosas y tal, pues te puedes plantear hacerte algún boss o alguna historia y tal. Lo cierto es, como os digo, no he jugado mucho, con lo cual soy bastante noob. Así que me podréis ayudar bastante. Sé que por las noches también lo más importante es coger las estrellitas estas. Y también hay que matar esqueletos, creo recordar. Porque los esqueletos te permitían conseguir alguna cosa que era imprescindible. No recuerdo exactamente qué era. Creo que para hacer un gancho, me parece. No estoy seguro, pero vosotros que sabréis más de Terraria que yo, pues me lo diréis. Seguramente. Me diréis, ¿eres un noob, Mentos? Pues sí, lo soy, coño. Soy un puto noob. Y probablemente más que lo seré a lo largo de la serie. Pero bueno, siempre es mejor, yo creo, o este juego yo creo es mejor o bien jugarlo con compañeros o con amigos, vale, hay que decir, o básicamente pues tener a alguien que sepa jugar, ¿no? Y como muchos de vosotros sabéis jugar, pues vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Ah, yo creo que ando bastante bien de piedra. Vamos a quitar esto de aquí y a sacar un poco más de piedra, sobre todo la de aquí que no la necesito. Ok. Vamos a quitar esta de aquí también, que tampoco la necesito. Ok. Vamos a quitar un poco de tierra de aquí. A ver, me tengo que ir acostumbrando otra vez a ¿cómo se hacía para desplegar esto? ¿Era con el escape? Ok, sí. ¿Dónde está la tierra? Esto es la tierra, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Y la piedra vamos a ponerla aquí. Así tenemos la madera y todo bastante accesible. Ok. Y esto es básicamente pues para poder salir de los sitios, eso. ¿Puedo salir por aquí? No, vale. A veces hay que hacer esto para poder salir de los sitios. A ver si me deja, ahí vamos. Ahí vamos. Y vamos a... aquí hay más piedra, vamos a reunir piedra. Hay una pota de estas, vamos a cogerlas. Una poción curativa, tampoco es que sea mucha...
mucha cosa. Vamos a poner el minimapa, que si no luego no me aclaro dónde está. El minimapa viene bien para tener un poco control del mundo. De momento no se está haciendo de noche, así que eso es algo bueno. De todas maneras, uy, va, qué lagazo. De todas maneras, debería ir yendo a algún sitio a formar un refugio. O sea, buscar un sitio más o menos llano. Eso no es piedra, me parece, ¿no? O si es piedra, igual si es piedra, sí. No, es mineral de plata, ya me parece a mí. Vamos a cogerlo, que no es fácil conseguir mineral de plata. Así que. Y siempre viene bien tener reservas de todas estas historias. Yo creo que debería haberlo puesto en normal, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, pico de cobre legendario. Ok, no sé por qué es legendario, pero vale. Prefiero hacerlo en la parte de aquí. Pero es que aquí es un sitio muy malo para hacerlo. Este es un sitio muy malo para hacer la casa. Vamos a ir para allá. Déjame moverme, niño. Vamos a subir aquí y luego aquí. Ahí vamos. Y luego para acá. Vamos para allá. Este sitio no está mal. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer nuestra primera casita aquí. No es un mal sitio. Creo que tengo por lo menos suficiente madera. Vamos a ver. Ahí. Ah, vale, esto lo tengo que quitar con con el hacha. Vamos a quitarlo. Venga, chico. Coño, le estoy dando al 2 ahora. Ahí vamos. Vamos a aplanar nuestro terreno. Epa. Vamos a ver. Pipa pip, pipa pip, pipa pip, pipa pip, pipa pip. Ok. Más o menos tenemos el terreno bastante bien. Quiero recordar que también se podían romper estas historias. Lo que no sé es cómo. Ah, tenías que construir una cosa. Vale. Nevermind. No recuerdo, eso sí, cómo se construía. Dejadme mirar. Creo que se podía. Esto es lo que quería yo. Construir un banco de trabajo. Vamos a poner el banco de trabajo aquí. Porque el banco de trabajo es fundamental para poder construir cosas, gente. Puertas y todo lo que puedas necesitar para la casa, ¿sabes? Paredes de piedra, paredes de madera, todo esto y es importante. Lo que tengo que comprarme ahora es el mazo. Creo que es eso lo que te permite romper las paredes. Déjame buscarlo. Tenía que estar por aquí. Bueno, si es que lo puedo construir. Igual no lo puedo construir, ¿eh? Bueno, de todas maneras vamos a comprarnos nuestras equipaciones. Bueno, esto ya lo puedo ir poniendo, de hecho. Déjame un segundo. Ping. Nos ponemos nuestras cosas. Hay que ir poniendo nuestra ropa, gente. Aunque sea de madera. Y hay que coger esto. Esto es fundamental. Y el horno también hay que construirlo. Vamos a ir a colocarlo. Aquí es un buen sitio, creo. Ahí vamos. Y ahora vamos a construir nuestra casa, básicamente. A ver. Vamos a usar madera, yo creo, por el momento. Luego ya, pues, lo haremos de otra manera, si eso. A ver, vamos a quitar de aquí. Vamos a coger la madera. Y vamos allá. ¡Pup! ¡Pup! Vamos a usar las cosas esta de aquí. Va a ser una casa muy básica. No va a tener mucha cosa. Porque básicamente. Ahí vamos. Voy a tener que destruir esto. Voy a destruirlo un momento. Luego lo reconstruyo. Para poder hacer el suelo de madera. El suelo de la casa. Queda mejor de madera, ¿sabéis? La casa luego la haré de piedra entera, seguramente. Vamos a ir poniendo ahí. Vamos a ver. Ahí vamos. Y una más. Ahí vamos. Este es un buen sitio para hacer ya la puerta. Luego eliminaré esto para hacer la puerta. Vamos a ver. Ahí vamos. Esto me gusta bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, me he pasado. En esta tenía solo 2. Bueno, no pasa nada. Ahí. Bueno, vale, está bien. Ah, fuck. Bueno, tendré que hacer un escaloncito, no pasa nada. Voy a poner aquí un par de escalones.
Luego ya los iré destruyendo. No problema. Se está haciendo ya de noche, así que hay que tener cuidado. Vamos a ponerlo bien. Por ahí. Vale. Vamos a destruir esto rápido antes de que se haga de noche. Y empiecen a venir nuestros coleguitas, los zombies. Porque os aseguro que no hace ni puta gracia. Porque te destruyen, básicamente. Ahí vamos. Bien, vamos bien, vamos bien. Vamos ahora a construir nuestro banco otra vez. A ponerlo. El banco de trabajo por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, esperar. Voy a quitarlo un momento. Voy a volver a ponerlo, pero aquí. Para ahora coger la maza. ¿Dónde está la maza? Aquí. Ahí, ahí. Y ahora puedo usar la maza para quitar la pared esta de piedra. ¿Veis? Y ahora puedo... Espera, voy a poner también el horno de paso. Ahí vamos. Y ahora tendré que destruir esto. Voy a construir una puerta. A ver si me da tiempo antes de que aparezcan los bichos. Bueno, he construido dos. Me he quedado sin... Bueno, está bien, está bien. Vamos a ponernos la puerta. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Nos la equipamos en el 9. Y ¡pup! Ya tenemos puerta a nuestra casa. Y en breves, pues evidentemente tendré que poner antorchas en la casa. Ahí vamos. Bueno, ya más o menos empieza a tomar color nuestra casa. Aunque sea una casa muy pequeñita todavía, la podemos hacer más grande y de todo. Pero de momento, ahora nos vale. El problema es que no tenemos material para hacer nada, básicamente, por lo menos ahora. Puedo hacer plataforma de madera. Saque de banda para crear una línea escalable de la cuerda. Eso supongo que lo tendremos que utilizar, así que hay que tenerlo en cuenta. Antorchas apenas puedo hacer ahora, porque la base para hacer antorchas es la mierda esta verde que veíais saltar por ahí. Bueno, no son solo verdes, son de más coloritos. Y te dan una cosa que es inflamable y con la que puedes hacer antorchas y demás. Ya veis que ahora van a empezar a venir los monstruitos, mirarlos aquí y tal. Ahora no me van a matar porque estoy dentro de mi casa y todo esto. Bueno, y aparte que es un buen sitio porque hay caídas por ambos lados. Entonces no te pueden coger tan fácil. Luego además este sitio, bueno, os voy a poner el minimapa. Yo puedo utilizarlo para excavar de aquí abajo. O sea, lo que haré será hacer una especie de puertecilla aquí para poder excavar y coger minerales y tal por aquí abajo. Que es la, o sea, bueno, o por aquí vaya. Que es la mejor manera pues de pillar suficientes minerales y tal. Y probablemente también pues empiece a hacer trampas por aquí y tal. Lo voy a dejar aquí. Puesto que bueno, ahora en la noche no voy a poder hacer nada porque no tengo hecha todavía la pared, ni tengo hecha puestas las antorchas y tal. Probablemente haga un poco más, juego un poco más para conseguir material para hacer antorchas y acabar por lo menos esta parte, digamos la pared y las antorchas. Y así en los comentarios me podéis decir qué es lo que queréis que haga para el siguiente episodio, qué es lo que me aconsejáis hacer, si queréis que o creéis que tengo que ir a hacer alguna quest o alguna historia. Vosotros me lo decís, que sois los que sabéis jugar. Bueno gente, espero que os haya gustado este episodio. Tened en cuenta que sé que estáis esperando que suba otra serie. Espero que ahora mismo pues me es imposible por el portátil. Espero que esto sea suficiente compensación. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente. Adiós.